Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. ¿Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol? Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y cómo posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. Las escuelas y los colegios de América Latina no son más que espacios de tedio y aburrimiento. Y yo siempre los invito a que pasemos por los colegios para que miremos una caricatura que hay que romper. Y es el maestro en un tablero dictando clases en pleno siglo XXI. Yo soy el adulto, yo soy el que les va a dar a ustedes esta información. Esto lo tiene que saber así como está, porque es así. Ustedes son los niños, a callar y obedecer. ¡Silencio! ¡Cállese! ¡Que usted nunca sabe nada! No buscan, por así decir, otro desarrollo que el desarrollo curricular. Están muy centrados en los propios contenidos. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. En teoría, todas las leyes de educación nos hablan de objetivos de desarrollo humano profundos, valores humanos, cooperación, comunidad, solidaridad, igualdad, libertad, paz, felicidad, y se llenan de palabras hermosas. La realidad es que la estructura básica del sistema promueve justamente los valores opuestos. La competencia, el individualismo, la discriminación, el condicionamiento, la violencia emocional, el materialismo. Cualquier idea que se promueve desde el discurso es incoherente con lo que la estructura sostiene. No quiero que vuele una mosca. En la Argentina, la inmensa mayoría de los niños en este momento dicen: ¡qué macana! Hoy es lunes, tengo que ir otra vez a esa escuela. Pero ese no es el peor de los datos. La inmensa mayoría de los docentes en la Argentina dicen eso mismo. No quiero que vaya a la escuela a perder el tiempo. Quiero que la escuela sea, para él, un espacio de crecimiento personal y no un lugar en donde se lo adiestre para una futura escuela secundaria y luego para una universidad y luego para el trabajo. ¿Y luego para qué? La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. A
Antiguamente la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, por lo menos en el mundo cristiano occidental. Y fue recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto, por lo tanto requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares. Y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por un experto. En esta cadena, una persona estaría a cargo de una pequeña parte del proceso, insuficiente como para conocer el mecanismo en su totalidad ni a las personas en profundidad. Un docente por año, por materia, cada 30 o 40 alumnos, llegando al punto de que el proceso termine siendo meramente mecánico. Durante los últimos siglos, hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas, el control social. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas. Las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos, porque van más allá de los maestros, directivos o inspectores escolares. La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita. Si no estuviéramos haciendo las cosas como las estamos haciendo porque siempre las hicimos así, ¿cómo las haríamos hoy? ¿No? Es como sacudirse la cabeza y decir, bueno, empezamos de nuevo. Empecemos de nuevo. Pero no sigue al niño, no está observando al niño. No conoce realmente al niño, a cada uno particularmente, sino que conoce mucho la teoría. O sea, el centro de esta educación es el niño. Entonces, sí está pensada desde cuáles son sus necesidades, no desde cuáles son las necesidades nuestras como adultos. Los chicos desde que nacen con esa capacidad de crear. Son creativos y observadores y curiosos. Y en la escuela pueden pasar dos cosas, que se acompañe ese proceso y se propicien actividades para desarrollar esa capacidad o se la frustre. Un niño de 12 años, difícilmente cuando sale de la escuela toma un libro. Son los mínimos los que hacen estos. Porque está harto. Está totalmente harto de que se le diga qué debe y qué no debe hacer y ha perdido toda curiosidad por aprender. La mente del niño tiene cualidades de aprendizaje cualitativamente superiores a las de un adulto, porque está naturalmente desarrollado para percibir lo que se le presenta y con ello crea su mente, se construye a sí mismo. En pocos años aprende a controlar su cuerpo. Puede comunicarse en varios idiomas, comprende las reglas de la naturaleza y las características de su cultura.
todo este complejo y maravilloso proceso se da de manera inconsciente. Lo aprende sin demasiado esfuerzo, por cuenta propia. Todo lo que nos rodea influye tremendamente en nuestro aprendizaje. Los espacios, los tiempos, las actitudes de nuestras familias, las emociones, los gustos, las creencias. Todo es parte de ese ambiente con el que nos construimos a nosotros mismos. La pregunta es entonces, ¿qué ambiente estamos ofreciendo a los niños para que los adultos se desarrollen de esta manera? Estudios indican que actualmente a la edad de 5 años, el 98% de los niños podría ser considerado genio. Son curiosos, creativos y tienen la habilidad de pensar de formas diversas, resolver problemas. Es decir, tienen la mente abierta. El problema es que 15 años más tarde, solo el 10% de esos niños mantiene estas capacidades. O sea, de alguna forma estoy diciendo que desde más allá de la mente, desde el mundo de la conciencia, todos somos genios. Y realmente el maestro lo que tiene que aprender es a que sus alumnos puedan abrir las puertas en su mente para que desciendan todo ese conocimiento y esa creatividad y esa genialidad que todos llevamos dentro. La información o el saber podemos almacenarla en nuestro cerebro, un libro o una computadora. Pero la comprensión es una herramienta en constante crecimiento, con características únicas que varían según cada persona. Implica crear y establecer relaciones entre criterios y así resolver problemas y construir nuevos conocimientos. Si no se disfruta del aprendizaje, no hay auténtico aprendizaje. Y sobre todo, la genialidad que cada alumno lleva dentro no puede descender y no puede enriquecer al resto de la clase ni al propio maestro. El aprendizaje profundo solo puede estar fundado en el interés, la voluntad, la curiosidad, y se origina más allá de las fronteras de la razón. Es mucho más que analizar o relacionar conceptos. Aprender implica un profundo proceso donde se crean relaciones entre la persona y su entorno. Hoy, el libre acceso a la información, las bibliotecas virtuales, la construcción colectiva del conocimiento, logran que no solo el conocimiento esté al alcance de todos, de forma abierta y plural, sino que se actualiza constantemente. Lo que nosotros podamos aprender en la escuela hoy, dentro de 4 años, a lo mejor cuando el chico salga de la escuela, ya va a estar completamente desactualizado. Estudiamos a través de salir a la naturaleza, buscar las cosas, explorar, encontrar, vivenciar. Cuando tú trabajas y conectas con la naturaleza a los niños, todo sale. Ir a esa escuela es un placer porque todos los días tenemos tantas cosas para experimentar, para investigar, para agradecer que estamos vivos. A principios del siglo XX surgieron variados movimientos en la pedagogía. Exponentes de diversas partes del mundo desarrollaron experiencias educativas concentradas en la acción, la libertad del niño y la construcción autónoma del aprendizaje, replanteando toda la estructura de la escuela tradicional. Pero a mediados de siglo, todas estas ideas transformadoras comienzan a caer en el olvido con el miedo a los estados totalitarios. Todo en la primaria es operativo. Todo es operativo, todo es con material concreto. El niño, en la medida en que se equivoca, se va a ir dando cuenta, porque el material mismo es autocorrector. Y normalmente el adulto no es el que debiera estar corrigiendo al niño. Es el mismo niño el que tiene que estar corrigiéndose a sí mismo. Ahora, también existe mucho la corrección de parte de otros niños. Yo creo que desde el punto de vista educativo son bienvenidos los errores y las equivocaciones. De hecho, la ciencia tiene más errores y equivocaciones que aciertos. Es verdad que avanza, sabemos nosotros que puede avanzar cuando hay un acierto, pero los errores son los que permiten que los científicos puedan avanzar. Viendo a los niños cuando dicen, no importa si yo me equivoco, porque estoy aprendiendo, porque nadie tiene que ganar aquí, sino todos estamos para mejorar. Al crecer, la escuela y la sociedad nos llevan a asumir motivadores externos para alcanzar los objetivos. Y difícilmente podemos entender que alguien pueda realizar algo sin interés, más que el propio placer del proceso. Pero un niño pequeño no tiene un lugar a donde ir. Simplemente disfruta de crecer. Camina por el simple placer de caminar y explorar.
y esto lo hace desarrollarse. Su motivación no está en el objetivo ni en el resultado, está en el camino. La escuela construyó sus cimientos sobre una idea fundamental que trasciende a toda su estructura: la noción de que los niños están vacíos. Y en consecuencia, su individualidad puede ser rota y reformada, intervenida acorde a necesidades externas. El niño ha sido considerado un objeto de estudio, una rata dentro del laboratorio de socialización más grande de la historia, cuyo principal objetivo fue modelar al ser humano. Esto es muy humano, ¿no? Pensar que el bosque, si no lo cuidamos, se estropea. El bosque, con dejarlo tranquilo, es suficiente. Siempre, todo lo que tenemos de bosque es porque el ser humano no ha intervenido. Pero el ser humano cree que interviniendo hace más, hace mejor las cosas. Dentro de la semilla de un árbol se encuentra toda la información que este ser necesita para desarrollarse. El ambiente que lo rodea contiene todo lo que ese árbol necesita para crecer. Pero este desarrollo depende de la estructura interna de esa semilla. Todas las reacciones a las condiciones externas están planificadas en el interior de cada ser, tanto de un árbol como del hombre. La formación de los órganos vitales, la estructura ósea, los tejidos, las características básicas de cada uno de nosotros son el resultado de un proceso interno, autónomo, que no requiere la intervención del ser humano. Donde la madre solamente satisface los recursos necesarios, pero no dirige. Cualquier célula tiene una estructura interna que le permite saber inconscientemente qué necesita en cada momento, cómo ha de ser el entorno a su alrededor, que para satisfacer las necesidades internas de la célula, expresadas genéticamente, para que esa célula pueda llegar a ser lo que en potencia ya es. Es decir, el objetivo de la vida es vivir y autorrealizarse. Para eso, ese organismo necesita encontrar un entorno que respete, que satisfaga esas necesidades internas. Para sobrevivir, esta célula tiene ciertas necesidades básicas: alimento, seguridad y tal vez el elemento más importante que ha hecho posible toda la evolución biológica: el amor. Una vez que la célula cuenta con estos recursos, comienza a desarrollarse, a autorrealizarse. El amor es necesario en todo momento del desarrollo de la vida. En su gestación es la compañía y la protección del útero. Luego es el contacto corporal, el apoyo emocional, expresiones, gestos, sonidos, hasta el entendimiento, la aceptación, el respeto y la confianza en el otro. Si el amor es vital para el desarrollo y el aprendizaje, ¿por qué generalmente intentamos educar con amenazas, castigos, tensiones, olvidando el amor? Los premios y castigos operan manipulando las necesidades básicas. Cuando no recibimos amor o protección, hacemos lo posible para obtenerlos, generando mecanismos de conducta y comportamientos que nos permiten sobrevivir. Nos condicionamos. Ese niño no estudia para aprender, no trabaja por placer, ni para realizarse. Lo hace porque si no pierde la seguridad, el amor, siente que muere. Todo su accionar pasa a estar controlado por el miedo. De alguna forma, lo que se hace en la escuela actual, estoy generalizando, es sembrar ese miedo. Se pone límites a la persona en vez de todo lo contrario. Y poner límites es el miedo. En nuestra mente estructurada, cuando creamos dentro una creencia, la forma que tiene la mente para que no salirnos de esa creencia y crear fuera es el miedo. Cuando nosotros nos acercamos al borde de una creencia, sentimos miedo. Los niños, además, te llevan de la mano y te muestran realmente, te dicen lo que necesitan. Es cuestión de escucharlos y de colaborar con ellos en su búsqueda. La célula genera una membrana que la separa del entorno exterior. Esta membrana es semipermeable, es decir, permite que ingrese lo que necesita del entorno cuando lo necesita. Solamente es necesario que los recursos estén disponibles en el exterior, pero sin forzar su ingreso al ser, sin violar su seguridad y bienestar. De esta manera, el organismo puede crearse a sí mismo, autorrealizarse. Así es como aprendemos de la cultura. El debate entre lo innato y lo adquirido no tiene una respuesta, porque ambas actúan en una compleja interacción que requiere amor y respeto.
La diversidad, de alguna forma, es precisamente nos está diciendo que todos somos originales. Somos originales como individuos y somos originales como culturas y como sociedad. El valorar eso en cada uno y que cada niño sienta que las diferencias que tienen con los demás son lo que justamente hace más rica la vida. ¿Cómo logramos que se valore esta diversidad si ni siquiera la entendemos como adultos? Que tengamos igualdad de derechos no necesariamente implica que debamos hacer lo mismo. Hoy en día, muchos niños con intereses y comportamientos diferentes a lo esperado son diagnosticados con condiciones psiquiátricas. ¿Qué nos asegura que no estamos confundiendo la diversidad en los niños con enfermedades? Por lo tanto, te das cuenta que realmente cuando nos etiquetan, nos encasillan y nos cortan realmente las alas de ser personas y de sacar nuestro máximo potencial. Tradicionalmente, el test de coeficiente intelectual es utilizado para medir la inteligencia de forma lineal. De la misma forma, los exámenes miden el rendimiento en algunas condiciones. Pero estas formas de evaluar no contemplan decenas de variables que influyen tanto o más en el desarrollo y son vitales para la educación. El ser humano es un todo y requiere una visión global, una educación integral, holística. No hay un camino único, como que no hay un chico igual al otro. En este camino personal de creación y expresión, el arte juega un papel fundamental, ya que es la manera que tenemos de manifestar nuestra creatividad y personalidad. Desde este lugar, es imprescindible que nuestro concepto de arte sea lo más abierto y menos reglado posible. Creamos con la pintura, la música, pero también la danza, el teatro, el diseño, la construcción, el relato, la escultura, la literatura, el humor, el juego. Todo lo que surja espontáneamente del niño es creación. Me parece que la emoción es la base que mueve la vida, o sea, las emociones nos dirigen. Antes de tomar una decisión, yo siento. En vez de estar todo el tiempo mirando hacia afuera, como si desde afuera encontráramos la solución a todos nuestros problemas, es el aprender a mirar hacia adentro. Aprender a conocer todas las herramientas de las que disponemos para básicamente definir el propio destino. Para que cada uno aprenda a ser artífice de su propio destino, que cada uno decida. La vida está llena de opciones y hay que aprender a tomar opciones. Por eso la organización de todo el material educativo lleva a que los niños puedan tomar decisiones. Solamente cuando tú tienes autonomía y te sientes respetado en tu autonomía, vas a poder saber qué quieres. Básicamente, los niños que no logran estos niveles de independencia, que se convierten en niños dependientes de otras personas, nunca van a hacer lo que ellos quieren, siempre van a hacer lo que otras personas quieren. Primero necesitas saber resolver situaciones por ti mismo y en ese proceso se va a dar la responsabilidad. Quizás el mayor desafío que enfrentamos es nuestra tendencia a dirigir la actividad del niño. La única forma que conocemos de educar es decirle al otro qué hacer y cómo hacerlo. Y tenemos pocas experiencias donde decidimos por cuenta propia. Me encuentro muchas veces en las aulas que les pregunto qué quieren hacer y no saben qué hacer. O sea, está muy acostumbrados a una directividad en el aula. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No es que tú tengas la autoridad y él no la tiene. Se trata de sembrar en el alumno la idea de que él tiene que ser la autoridad en su propia vida. Algunas experiencias nos hablan de informes pedagógicos compartidos que se centran en los procesos. Otras trabajan desde la autoevaluación y el constante intercambio entre educadores, educandos y familia. Esta perspectiva cambia totalmente nuestra manera de entender la evaluación. Si realmente nos interesa aprender respetando el ritmo y motivación propios, es importante cuestionar la necesidad de los exámenes y las calificaciones. No hay calificaciones para ver quién es mejor y peor. Simplemente hay un seguimiento en el desarrollo del niño. La escuela se transforma en un espacio abierto, una escuela de puertas abiertas a las experiencias, costumbres, a la comunidad.
Los conflictos y situaciones del espacio comunitario son parte de la escuela, y esta pasa a ser un centro educativo donde todos podemos aprender de todos. De esta forma, no hay edades o barreras que nos separan, solo experiencias que nos integran. No quedan separados en cursos, sino que todos estaban juntos. Entonces todos subíamos la montaña juntos, todos trabajábamos juntos, todos hacíamos proyectos juntos, niños de diferentes edades, todos en una misma escuela unitaria, digámoslo así. Las distintas edades también crean las posibilidades para que suceda la ética, ¿no? Sucede a través de las experiencias del día a día. Es algo vivo. Hay escuelas con aulas integradas juntando niños cada 3 años. Otras donde hay niños que tienen hasta 6 años de diferencia. Y en algunas vemos adolescentes compartiendo el espacio con pequeños que recién comienzan. También existen muchas escuelas que mantienen el modelo graduado, pero los niños pueden cambiar de grupos según sus necesidades y procesos. Y es muy linda esa conexión que tienen entre ellos, porque los más grandes cuidan a los más chiquitos, y cuando salen a jugar los ayudan a cambiarse, a ponerse las zapatillas o a ponerse la campera. Es más bien aprender a vivir juntos, aprender a, sí, a trabajar en equipo. ¿El objetivo de la educación cuál es? ¿Aprender? ¿Aprender qué? ¿Conocimientos? ¿O ir desarrollando unas capacidades humanas que solamente se desarrollan desde la relación con el otro? Desde el tiempo, desde el proceso, desde el hacer, desde el comunicarse, desde el mirarse y del reconocerse. Desde el amor. Siempre hay temor que la libertad y la falta de un sentido autoritario, más que autoridad, genere indisciplina, ¿no? Lo que pasa es que disciplina, las escuelas lo han tomado como comportarse como yo quiero que se comporte. En realidad la disciplina es el aprendizaje de la conducta. Quiere decir que una persona disciplinada es una persona que aprende, que aprendió a manejar su conducta. Pero no externamente, sino que uno aprende a manejar su conducta. No podemos pretender que un joven pueda tomar decisiones conscientes sobre su vida, su entorno o su país si siempre decidimos por él cómo debe ir vestido a la escuela, qué debe aprender o qué hacer en su vida. Estos jóvenes tendrán que tomar decisiones en una sociedad donde las reglas van transformándose según las nuevas necesidades, opiniones y formas de entender la realidad. De la misma forma, podría suceder en la escuela, donde las reglas serían funcionales al aprendizaje, necesidades y opiniones de los niños. Para lograr esto, es clave replantearnos las estructuras de poder en la escuela. Que no debe haber estructuras de poder, que tiene que haber una autoridad funcional, administrativa, funcional, organizativa, pero no de poder. Cuando te atreves a cuestionar esa autoridad que viene de hecho, te puedes convertir en un mejor director de un proceso. A veces les pedimos la opinión y en definitiva cabe preguntarse si vamos a tomar en cuenta esa opinión o no. Yo diría ver juntos. Tenemos una cuestión y decimos, bueno, vamos a verla juntos. ¿Y cuál es tu idea? No, vamos a ver juntos. No, no abordemos esto con mi idea, tu idea, ¿no? Entonces, algo muy importante es cómo comenzamos a construir mejores ciudadanos desde la escuela. El concepto de participación. Si no se aprende desde el aula, ya después es muy tarde. Porque son ellos mismos los que, a través de las conversaciones o los diálogos que se van generando en el colectivo, logran evidenciar qué es lo mínimo que necesitan para poder convivir en ese espacio comunitario. El coordinador sería el que coordina que el currículum se cumpla. Pero todas las cosas pequeñitas de adentro de ese currículum lo elegimos entre todos. Los niños tienen que aprender a trabajar en grupo, a escuchar al otro, a aceptar ideas distintas aun cuando no estén de acuerdo y no usar la fuerza.
a poder resolver conflictos, a tomar decisiones en grupo, a ponerse de acuerdo. Yo siento que los niños cuando están seguros y se sienten respetados, están en un espacio en armonía, en equilibrio, ellos por lo general no buscan romper el límite, sobre todo cuando ha sido y ha surgido desde ellos mismos como comunidad. Algunas experiencias conforman gobiernos estudiantiles con estructuras muy complejas. Otros tienen asambleas semanales desde la primaria y hasta espacios de reflexión que atienden las necesidades y conflictos que surjan. En todos, los niños toman decisiones sobre su realidad, las reglas, la forma de vestir, los roles que se asignan entre ellos, propuestas educativas, proyectos curriculares, y en algunos casos hasta deciden quiénes conformarán el equipo de maestros. Se aprenden a ayudar, se aprenden a cuidar, como una forma de vida. Entonces, hay una pelea entre dos niños. A ver, pasó esto con él, pero ¿y cuál fue tu parte ahí? ¿Sí? Es como reconocer que uno también tiene que ver en una relación. Mediar para que entre ellos puedan hacer ese trabajo y cada uno hacerse responsable de su parte en el conflicto. Gran parte de estas experiencias, ya sean dentro o fuera de las escuelas, se ven obligadas a funcionar al margen del sistema, siendo negadas y excluidas. En algunos casos, los niños pueden rendir exámenes libres para justificar su aprendizaje, y en otros no se les permite obtener una validación de sus conocimientos. ¿Es realmente necesario que un papel nos diga que sabemos? ¿Acaso un título es prueba de que hemos terminado con éxito nuestra educación? ¿Acaso hay una educación que finalice o sea exitosa? La educación no termina nunca, porque la esencia de la nueva educación es la autoeducación, y el proceso final es que el propio alumno se convierte en un maestro y él aprende de su propio interior, aprende y también aprende del exterior. Se forma un flujo en el que la educación se convierte en un entrar y salir de dentro, ¿no? El alumno no solamente es alguien que recibe, sino que se convierte en una fuente. Hace pocas décadas surgió una corriente crítica hacia la escolarización. Educadores, pedagogos, sociólogos reivindicaban la educación fuera de las instituciones, en el ámbito familiar y social. De estas críticas surgen las prácticas de la educación en casa, educación sin escuela, y con el paso del tiempo comenzaron a pensarse formas de autoeducación, redes de formación autodidacta y educación entre pares. Tratamos que aprendan en la vida cotidiana. Viajan con nosotros, van a diversas actividades con nosotros, de esas que se llaman laborales, donde muchas veces están, o la mayoría de veces están excluidos los niños y las niñas. Unas ganancias que son bastante potentes en términos de autodescubrimiento, de reconquista de la autonomía, de seguridad personal. Yo lo veo mucho más seguro de lo que quiere, que explora mucho más, que estudia porque le gusta aprender. Y consideramos que el tipo de educación sin escuela que nosotros hacemos es un tipo de educación que podríamos denominar de autoaprendizaje colaborativo o de aprendizaje autodirigido o de aprendizaje libre. Desde luego, hay tantas formas de educación en casa o educación sin escuela como familias que la practican. Desde experiencias realizadas por educadores y académicos hasta familias con creencias religiosas y pueblos con culturas marginales. Estas experiencias enriquecen la diversidad educativa y las formas de entender el aprendizaje. Pero para eso es necesario que todas ellas puedan existir. Sean libres. Ya no va el gran maestro a dar la gran clase magistral. Está simplemente acompañando un proceso de aprendizaje con un grupo de personas que no saben más o menos que él. Sí, o sea, el maestro debe entender que es un guía. Debe entender que va sembrando, que va guiando, que va poniendo oportunidades y excusas para que el niño explore, trabaje y se sienta motivado e interesado. Sí, necesita hacer un gran trabajo de humildad y de observación para poder percibir a cada niño en su proceso y cuidarse de no ser un obstáculo para él. La clave no está en los materiales, los recursos, las metodologías, los contenidos o los currículums y planificaciones, sino en la forma, en la relación, en las personas y su forma de ver la educación,
su manera de entender la vida, la niñez y el aprendizaje. Podemos capacitar miles de docentes e invertir millones en materiales y nuevas metodologías. Pero el secreto es la mirada de cada ser humano sobre los otros, lo que hace y lo que es. El aprendizaje es una continua transformación. Y difícilmente podremos acompañar y colaborar en el aprendizaje ajeno si no aprendemos por cuenta propia. Si no nos enfrentamos al cambio interno. A nuestra historia personal. A lo que nos condiciona. Y la pedagogía logosófica se basa en eso que es algo muy natural. No se puede dar lo que no se tiene. O sea, que todo lo que se quiere enseñar tiene que tener el aval de la propia experiencia, el aval de la propia vida. Los que están enseñando vienen de una educación represiva. Por lo tanto, los maestros que enseñan no saben cómo gestionar sus propias emociones. Por lo tanto, no pueden enseñarlas. ¿Cómo puede un docente transmitir felicidad y realización personal si el sistema mismo lo considera un número? Lo que la escuela hace con los niños, también lo hace con los maestros, a través de sus premios y castigos, puntuaciones, limitaciones, su burocracia. Ahora, cuando nosotros decíamos que los chicos crezcan en libertad, también los docentes debían estar en libertad, ¿no? El docente tiene un rol que tiene que recuperar. No porque el Estado se lo concede, sino porque él lo toma. De hecho, eso implica, por ejemplo, que en este colegio no existe un director. Hay una dirección colegiada, los profesores tenemos que ponernos de acuerdo. Una educación verdaderamente democrática confía en que los niños decidan sobre su aprendizaje, en que los padres sean libres de decidir y participar en la educación de sus hijos, y en que los maestros elijan qué camino desean tomar en cada aula, en cada escuela. Solo de esa manera nos aseguramos que la educación responda directamente a las necesidades de cada persona, familia y comunidad. De esta manera, no hay una receta perfecta, un método para todos, sino tantas propuestas como experiencias libres y autónomas existan. A mí, como profesor, mucha gente me pregunta, amigos, amigas, ¿cuál es la mejor escuela? ¿Cuál es el mejor modelo? Y yo simplemente les digo, mire, donde hay amor, hay respeto. Y donde hay respeto, hay la posibilidad de crear, porque hay diálogo. Entonces, una institución donde se pueda realmente amar al otro. Y amar quiere decir aceptarlo en su diferencia. Donde hay amor, hay respeto. Muchas de estas propuestas pedagógicas iniciaron allí y desde allí construyeron una discursividad muy coherente. Pero, a mi modo de ver, cometieron el error que es muy común en nosotros los seres humanos. Creyeron que habían encontrado la verdad. Sin la implicación de los padres y de las familias en general, no puede haber proyecto. Antiguamente, los niños aprendían en sus hogares, trabajando con sus padres, de sus quehaceres diarios, del día a día. Todo lo aprendían de compartir con sus padres y la comunidad. La escuela debía acompañar ese proceso. Pero muchas familias han perdido esta confianza en sí mismas. La confianza en que su propio instinto puede decirles cómo criar y educar a un niño. Como lo hemos hecho miles de años. Parece que los padres piensan que criar a un hijo es una actividad profesional. Es decir, que yo para criar a mi propio hijo debería estudiar, debería esforzarme. Y que como al fin y al cabo probablemente no lo acaba de hacer bien por mucho que me esfuerce, pues lo mejor es que ya directamente le deje al niño a un profesional, a un pedagogo, a un pediatra, a un psicólogo, que ellos sí que saben de cuidar hijos, y no es así. Los únicos que pueden guiar bien a los hijos son los padres. La presión social, las extensas jornadas laborales, la necesidad de no sentirnos excluidos, nos obliga día a día a tomar decisiones sin preguntarnos realmente si son lógicas o coherentes para nosotros, sin pensar cómo nos sentimos. La idea más revolucionaria que existe es intentar que las personas sean felices. Cuando una persona es feliz, tiene ganas de compartir esa felicidad con el otro,
tiene ganas de compartir ese amor con el otro y tiene ganas de ayudar y cooperar con el otro. Pero para eso una persona tiene que estar bien consigo misma. Si yo le estoy diciendo a mi hijo, sé feliz, pero yo estoy resentido porque mis padres no me enseñaron esto, mi hijo no podrá aprender realmente lo que es ser feliz porque yo no se lo estaré demostrando. ¿Cuándo una persona está bien consigo misma? Está bien consigo misma cuando es capaz de tomar a su padre y a su madre y decir, sí, este es mi padre y esta es mi madre. A pesar de todo lo que pasó, yo estoy en paz con mi pasado. Yo no estoy en lucha contra nada, ni quiero defender ni demostrar nada a nadie. No tengo que construir ningún tipo de identidad falsa. Soy maestro, soy psicólogo, soy tal. No, yo simplemente soy. Nuestra historia social, cultural y personal nos ha traído a este momento. Adoptamos y creamos una gran cantidad de objetivos y expectativas que probablemente no sean nuestras, sino del mundo que nos rodea. La mejor escuela, la mejor universidad, títulos, prestigio, dinero. Nos ha hecho olvidar lo que realmente buscamos. Estoy educando para que se sepan adaptar a la sociedad que les va a tocar vivir, que mira que va a ser dura. O estoy educando para que ellos detecten críticamente lo que les gusta, lo que no les gusta, y en su día a día trabajen para la mejora de esta sociedad. Liberemos nuestras expectativas. Hagamos a un lado lo que el mundo pretende de los niños, lo que la cultura espera de cada uno de nosotros. Respeten a los niños. Denle la oportunidad que se desarrollen como ellos se desarrollan, no como nosotros de adultos queremos o pensamos que deba ser. Los ideales y objetivos que tenemos sobre los niños no nos permiten ver quiénes realmente son y qué es lo que necesitan, no mañana o dentro de varios años, sino hoy. Hoy en día la educación está prohibida. ¿Cómo encontrarnos con la vida? ¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos. Hablan mucho de educación. Progreso, democracia, libertad, un mundo mejor. Un mundo mejor. Pero nada de eso pasa en el aula. Nada de eso pasa en el aula. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir por cosas que no tienen valor. Padres y maestros no nos escuchan. No nos preguntan nunca qué opinamos. No tienen idea de qué sentimos, qué pensamos o qué queremos hacer. ¿No sería maravilloso que podamos elegir día a día ir a la escuela? Que sea elección nuestra, no de nuestros padres. Que la escuela sea un lugar hermoso, donde disfrutar, donde jugar, donde ser libres, donde elegir qué aprender y cómo aprenderlo. Existen multitud de experiencias que se han animado a transformar las estructuras de la escuela. Experiencias de educadores que se atrevieron a pensar la escuela desde otros lugares. Muchas de ellas se han convertido en métodos formales, otras trabajan desde espacios comunitarios y populares. Algunas han elegido continuar la experiencia en forma privada y muchos otros lo hacen dentro de las aulas de la escuela pública. Estos ejemplos son prueba viva de que los esquemas tradicionales de la escuela pueden ser reinterpretados y alterados. Hay experiencias en toda clase y grupo social donde han habido educadores con intención de cambiar. Educación activa, popular, libertaria, cooperativa, libre, ecológica, democrática, holística, étnica, educación sin escuela, educación en casa. En mayor o menor medida, todas estas experiencias apuestan a pensar el aprendizaje como un continuo crecimiento, como el intercambio vivo entre el individuo, sus pares, su entorno y su comunidad. Una educación viva. La educación la prohibimos todos. Cada vez que elegís mirar para otro lado en vez de escuchar. Cada vez que elegimos la meta en lugar del trayecto. Cada vez que dejamos todo igual en lugar de probar algo nuevo. Esta película es una invitación a encontrarnos con la educación más allá de los muros de la escuela que todos conocemos. Una invitación a pensar otras formas de aprendizaje, a conversar y debatir acerca de nuestras prácticas escolares y educativas. Seas docente. Seas alumno. Seas padre. Seas quien seas. Ayúdanos. La educación tiene que avanzar. Tiene que crecer. Tiene que cambiar. Encontrarnos con los otros. Conocer y explorar sus experiencias. Intercambiar ideas y llevarlas a nuestra realidad.
Esa es nuestra propuesta. Y empieza hoy mismo.